Muy buenas tardes familia Rosario. Seguimos hoy en el martes 15. Diga que tengo que hacer tres audios. Bueno, los dos primeros fueron un poquito reflexivos y uno que espero por favor que lo hayan escuchado y se hayan hecho acopio para ver quién puede donar la sangre para esta persona que lo necesita. Señores, acabo de oír el final de los finales, como yo digo a veces. El final del descaro, por Dios. El final del descaro. Este Puerto Real se ve que está acorralado y desesperado. Muy desesperado. Pero peor aún es la hazaña lambiscona del señor Josué. Una persona que no tiene honor, que no tiene personalidad, que demostró desde siempre ser una rata escondida, que simplemente se aliaba a los diferentes grupos para pasar información a Puerto Real. Una persona que no es familia y se denomina como familia. Por lo menos yo trato de ser honesto y lo digo claramente, yo no soy familia. Mira, Josué, primeramente te voy a decir, mi hijo, tu calidad moral no está a la altura de tú ni siquiera mencionar mi nombre. Por otro, doctor Puerto Real o Robo Real, debo decirle, si yo he dicho yo que soy abogado y no lo soy, sométame y no hable porquerías. Vuelvo a resaltarle algo. ¿Usted sabe por qué a mí me consideran abogado y a usted no? ¿Por qué a mí sí me podrían considerar abogado? Porque ven que yo tengo la educación, la formación y el conocimiento adecuado de manejo. Cosa que usted dista mucho. Porque si hay en algo en lo que usted tiene manejo, es en engañar a las personas. En ningún momento yo he hablado de su ficha. Deberé estudiarla cuidadosamente para poder hacer un audio de ellas. Y las voy a estudiar. Quien mencionó su ficha fue Mercedes Vargas. Pero yo no me excluyo. Si yo las conociera bien, hablaría con detalle de quién es usted. Ahora, yo sí he tenido muchas versiones, que no doy por hecha porque son versiones sin pruebas hasta que no me las muestren, de cuántas veces usted ha engañado a muchas personas con el uso de terrenos, por los cuales usted perdió, que luego di que perdía y al final terminaba usted apropiándose de ellos. De eso sí yo sé. Por lo de la citación del viernes, eso dije bien claro. Anda un rumor y ojalá fuera verdad para yo asistir. Ahora, de que yo haya firmado eso, por Dios, Josué, sé menos lambe saco, mi hermano. Por Dios, lamba menos los zapatos. Pero, ¿sabes qué? Tú no eres malo, Josué. Tú no eres malo, no, no, no. Ni a malo tú llegas porque tú eres menos de ahí. Malo es el que sabiendo que tú no vales ni una peseta, le hace caso a un audio tuyo. Difunde un audio tuyo, mueve un audio tuyo. Se ve que tan desesperado está Puerto Real, que te usa a ti como embudo para poder enviar alguna información. Eso muestra que está desesperado, porque de verdad tú no tienes ni siquiera categoría para ser un secundero de Puerto Real. Da vergüenza. Puerto Real, estás muy desesperado. Estás muy desesperado, estás bajando de nivel. Sabía, estás bajando de nivel. Ya tus bocinas no te están dando efecto. Y estás recurriendo a Josué. De verdad, da pena. Por lo demás, señores, mientras los perros ladran, vamos en el camino correcto. Puerto Real, no te preocupes que todavía faltan muchas, mi hijo. Vaya, parce, que le faltan unas cuantas. No se desespere, pues, que lo suyo viene en camino. Y ahí en el momento sí yo voy a salir haciendo afirmaciones, no simplemente comentarios. Por lo demás, de que yo sea abogado, eso fue un galardón. Que gracias a que lo dijeran, mostraron mi nivel de educación. Puerto Real, no seas patético, mi niño. Vea pues que se está viendo muy desesperado. Che, ¿qué te está pasando? Un abrazo, Puerto Real, que ya tu fin está cerca. A pesar de que tú haces pensar que estás relajado, se te nota el nerviosismo en tus acciones. Y de verdad, haber recurrido a una estrategia tan baja como usar a Josué para hacerte acopio de un comentario, estás muy desesperado, porque de verdad, caer tan bajo, no creía que ni tú lo podías hacer. Cuídate, que lo tuyo viene, Porto. Muy buena noche, primos y primas, desde Santo Domingo Este, José Guillén Rosario. Hoy, 15 de diciembre del 2020, 6:25 de la tarde, o de la noche. Primo y prima,
como ya le dije ahorita, una prima, varios primos me han llamado que el término de mujercita, hombrecito con panty, que a veces algunos piensan que estoy demigrando a las mujeres, pero no es demigrando a las mujeres, sino a cuando hablo así, hablo de esos hombres que parecen mujercitas de barrio, estas mujercitas chimosas de barrio, como Francisco Batista, José Liriano y otro más del grupo Los Rosarios, que ni sé quién es, otro de por ahí de Orlando, Florida, que son gente que tienen 4 y 5 meses, que no saben el significado de nosotros líderes o la carrera que hemos tenido nosotros de hace 4 años para acá, tirándonos a los verdugos de la Central del Derecho y gobierno de Danilo Medina y muchísimos funcionarios de enemigos. Así que a esa persona me refiero. Primos y primas, el audio que quedé de terminar de hoy es con respecto a lo siguiente. Que Puerto Real está preso, que Puerto Real esto. Miren, hace unos meses atrás yo le dije a Puerto Real, tuvo en investigación y después de investigaciones lo tenían en seguridad, lo tenían protegido para que las informaciones que él dio, bueno, no se salieran a filtrar y gobierno de Danilo Medina corriera el peligro. Bueno, eso pasó. De la semana pasada ahora, a él lo han interrogado 2 veces más. Al igual que varias personas de la Central del Derecho, que hasta se han miado el interrogatorio que le han hecho en el banco allá arriba en la torre, personalidades no de aquí, de Europa y Estados Unidos, con respecto a la desviación del dinero, el corre-corre que tuvo el dinero, que entraba aquí, que entraba a este país, entraba a Haití, entraba a Canadá, entraba a muchísimas partes, un sinnúmero, un desvío que hicieron con el dinero, ya ustedes saben. Todas esas investigaciones han estado surgiendo y han sido exitosas para la recuperación del dinero que falta. En esta semana sí hay investigación y el doctor sí está en protección, porque donde él está, no, claro que él puede hablar, puede comer, pueden visitarlo, pero está bajo protección, porque lo que viene, van a caer mucha gente presa, tanto de la Central del Derecho, como siempre lo he dicho. Aquí cuando ustedes vean que empiecen a caer gente presa de la Central del Derecho y del gobierno, los funcionarios, acuérdense, hay 39 funcionarios que no han salido en la prensa, a los cuales por el periódico salió que hubieron 39 funcionarios que le cancelaron y le bloquearon la cuenta. Igualmente el dinero de Punta Catalina, no se sabe de dónde fue que ese dinero lo buscaron para Punta Catalina. Es decir, el dinero que falta con respecto a nosotros, falta relucir, muchos funcionarios presos y mucha gente de la Central del Derecho preso. E incluso los cómplices de Puerto Real se pueden verificar, los que tienen contacto, que salen en rojo en la cuenta de la familia Rosario de la cosa de la herencia. Hay algunos de ellos que saben de lo que yo le estoy hablando. Otra cosa es, acuérdense, de los dos federales que vinieron aquí en el 2018, igualmente Rafa, de allá de España, que era gerente en el Banco Santander, esas tres personas, están allá siendo presos domiciliarios porque tienen un grillete, porque tienen que servir de testigo cuando esta cosa se dé. Hay otro de ellos que está aquí gozando de su libertad porque no puede estar allá, porque no se podía estar allá porque la gente iba a decir, ¿qué hace fulano que no llega, no está para acá, que no viaja, qué pasa? Él está aquí tranquilo. Hay personas como Danilo Medina Sánchez, el expresidente, la vez que estaban para el clima ese, de que la cosa del clima allá en Europa, él llegó a Europa, sí, pero duró 3 días en interrogatorio por el dinero que falta. ¿Ustedes se acuerdan una cuenta que yo le hablé a ustedes de 1.500 millones de euros que la hermana de él mandó a la ciudad de Vicayo? No hay más que hablar. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro Sánchez vino en Condigo a su casa, que se lo dije yo a ustedes? A todo el mundo se lo dije, vino en Condigo a hablarle de ese tema. Entonces Danilo voló allá y allá lo interrogaron y se limpió. Así que yo lo dudo de que Danilo quizás salga impune de esto allá en Europa, pero de lo de aquí no va a salir impune. No lo crean que no. Así que, familia, tranquilo. Ya el audio de ahorita, yo le dije que es muy mínima la posibilidad de haber un pago en estos días, porque ya yo le dije a ustedes, el gobierno actual están usando burundanga
por los bancos para que nos lleguen a nosotros. Eso es, porque las informaciones que yo tenía eran del banco ya mencionado, que lo mencioné ahorita, Banco Popular, BH de León. O sea que nos están dando burundanga por los bancos. Fiscalía, o bien sea fiscalía, aquí hay fiscalía para los casos de corrupción, sí van a ver, pero para el caso de nosotros es burundanga que nos van a dar. Así que tranquilo, bendiciones familia, vamos a ver lo que pase. Mucha burundanga, de que fulano estaba hoy en una reunión, que había una reunión fuerte, que vamos a comer pavo, que feliz noche buena, eso es mentira. Así que tranquilo, preparémonos para enero, tenemos que tener los pantalones bien puestos para enero, porque yo soy uno de los que estoy dispuesto, siempre se lo he dicho, las dos marchas que se han dado violentas en el palacio, he sido yo el cabecilla de eso. En conjunto con el grupo de Rosario, que habemos de Samaná, San Pedro, San Cristóbal, gente que estamos dispuestos a sacarnos sangre, no con los policías, sino con quien sea. Somos más de 50 o 60, así que una vez, la última marcha que los internacionales le hicieron, que hicieron una rueda de prensa, Julio Ángel y los demás llevaron una foto mía de Eladio, de Máximo el técnico y de unos cuantos más, la llevaron al palacio para poderlo tener el permiso para eso, y le dijeron al jefe de la policía, esos son los cabecillas. Pero de ahora en adelante, de enero para en adelante, hagan lo que ustedes quieran, que hasta muertos nosotros vamos a estar en primera fila peleando por lo nuestro, por lo de la familia Rosario. Bendiciones, familia.